¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el barco de Bob Esponja, Calabuz. ¿Qué tal estamos? Pues tú veías Bopopo, yo veía No, Bopopo yo no veía Esponja. Bobobo. ¡Hala, qué chulos, tío, los zombies! ¡Qué ¡Oh, de guapos! oro! No sé si Bueno. es oro, platino. ¡Hala, hala, qué lagazo! Amigo. Es que está muy petado de cosas el mapa, tío. Demasiado incluso. Igual se han petado, o sea, han cebado ¡Oh! con la Acabo de ver información. las risas. Cada vez que matas me mete un lagazo a mí, cabrón. Sí, cuando matas tú a mí. Vale, pues toma. Bob Esponja. Lagazo para ti, por guarro. Bob Esponja. Hostia, Bueno, ¿qué tal tú. has dormido, Calabuz? Cuéntame. Bob Esponja. Pensabas que te iba a responder, ¿eh? No, en el momento que escucha Bobo, pues ya. Joder, los lag. ¡Hala! Bob Creo Esponjas. que tienen más vida de lo normal, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Como que, ¿qué va, qué va, qué va? ¿Qué ¡Hala, va, qué qué! va? ¡Oh, Dios! Me ha dejado una OMP, un zombie. ¿Qué dices? Mira. Cara plastic. Nada, te la has comprado en algún sitio seguro. ¿Qué dices? Ya. Y ahora la tengo ¡Hala! mejorada. ¿La has mejorado tú? Trial completed. A ver, ¿dónde están los trials? Pues, ah, aquí. ¿Qué es esto? Oye, esto es ronda 3 ya, ¿eh? Heroes the Sky. ¿Qué es esta A mierda? ver. ¡Oh, Dios! ¡Hola! ¿Cómo ¡Es que un qué es esta mono! mierda? Cuidado, que son los meteoritacos que caen. Meteoritos, ni que meteoritos. ¿Qué Coño, mira el dices? aire. ¡Adiós! ¿No te acuerdas de esto, que en The Origins? No. Ay, Calabuz. Origins me parecía una puta mierda, Pocket. Bueno, igualmente es un mapa que tendrías que conocer, Calabuz. Yo también los llevo, ¿eh? LOL. Tío, esto era como los monos, sí. Ya, pues yo qué sé. 20 zombies, ¿por qué les cuesta tanto en salir? Oye, voy a tirar yo un cacharro de estos, ¿eh? Aquí. ¿Por qué? ¡Hola! Oye. Bacon landed. What? Te mata, ¿eh? ¿Qué va? Toma, toma, toma. Matará al que lo tira, ¿no? Pues no lo sé, me lo he inventado completamente. Vale, me están ¡Hala! pegando Falso. por la espalda. Cuidado, voy rojo. En un momento crítico, 9 zombies. Igual que Me no voy a llega a pillar chantar. el titán. Ay, munición infinita, tú. Y máquina de muerte. Corre, no pilles la máquina. No, ¿dónde está el titán? En la esquina. ¿Qué esquina? Oh, vale, el bobo y para mí. Menos mal. Oye, me va un poco lag, ¿eh? Sí, no me había dado cuenta. No, ¿A a ti ver, también? no va ultra, pero sí que va. O sea, es mala optimización. Vale, pues escucha, Espero. tenemos aquí City of Jets. This door is opening magically. A ver si va a ser que tu PC está Bueno. petando ahí, tal, pim pam. Calabuz, el mapa es lo que estamos jugando, ¿lo sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Te lo juro. Me acaba de petar un poco un huevo, la verdad. Entonces, ¿qué más hay? Tiene que haber caja ¿Cuál y es de el todo, ¿no? challenge? Y final. El final está ahí delante, creo. Oye. Gary, Gary, Gary. A ver. This door is YOLOSWIN, opening estáis bajando magically. el primer puesto, ¿eh? También os lo digo. YOLOSWIN está perdido. No, bueno, ¿qué ¿cómo van a bajar del primer puesto si nadie más crea mapas? Ah, bueno, también es verdad. Se La mantienen, se mínima. mantienen. Se mantienen. Están Me los voy a llevar, ¿eh? A algún lado. alone forever. Tío, pero también te digo que Presti no hay. Doble tiro no hay. No sé, para llevar un arma mejorada en ronda 6 mato muy lento. A ver, Ahí cuidado, está. que vienen zombies aquí a muerte. Vale, quedan 13, 14. Corred, corred, pequeños. Oye, pues sí que está mal optimizado para ser tan pequeño, ¿eh? Uy. ¡Hala! ¿Pero qué hago con mi vida? No sé, Calabuz. Pero llevo el segundo pack-a-punch. Vale, estoy hecho un manker. No pillo eso, ¿eh? A Menos ver, mal que para no estoy arriba, pillando brother. bebidas. Vale, me da a mí que me voy a tener que pillar quick. Visto lo visto, voy a ser la enfermera No voy cachonda a de caer este más, custom. ¿eh? Eso no te lo crees ni tú, Peter Parker. Bueno, ¿qué te Oye, apuestas? ¿por qué voy lento? Me cago en la leche, Porque tú. tienes las Five Seven, ¿a que sí? Las Mustang and Sally. Porque tienes duales. Lo Bueno, mismo. pues me las quito ya mismo, te lo digo. Tienen un bug esas armas. Pues fuera, 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 pero Ah, ya. sí, está aquí la MP5. Bueno, los pedrolos, tú. Oye, que van a cámara lenta los pedrolos también. Vale, pa' padre, la Gorgon. Porque los pedrolos también. Los Adiós, pedrolos de la Pac-Mans. Mustang van lentos. Seis zombies. Ah, sí. Muere. Sucia. Ay, un Guarra. Presti. Perra. No. Golfo. No hay No, yo Presti, no. creo que el mapa no es solo esto, ¿eh? Que sí, que sí. Que mira para Ya, adelante si pero cuando quieres. se abra, tenemos que poder ir a algún sitio. Sí, vamos a poder ir a apagar el final, que está ahí delante.
serio? Sí. LOL. Vaya, lo que me acabo de encontrar. Cara, ¿si está hasta el pacapancha aquí? Claro. Haz pelota cerca de... de alguna zona llena de almas. ¿Dónde están las almas? ¿Qué faltan? Pues aquí hay una. Pues deben ser las últimas, ¿eh? ¿Llevas Bowie? Sí. Pues dale. Pero hace rato, ¿eh? Pocket, pocket, pocket. Tranquilo, tranquilo. Puedo abrir camino. Está llenando almas, tío. Vale, si entran al puente ya sobra. Quedan cuatro solo. Venga, pues a chantar. Oye, aquí hay otro panel. Hay otro, sí. Y aquí a la derecha, ¿cómo que hay otro panel? Tengo pieza al escudo, Carabuz. Hay tres, ¿eh? ¿Tres qué? ¿Paneles? Mata dos zombies con headshots. No, cajas de esas. Ah, vale, pues. Uno, vale. Nos hemos repartido el trabajo. Se lo podían meter por el culo. Paco Monchea, 15 weapons. Bueno, ese challenge que no vamos a hacer nunca. Bacon landed. Ahí van todos, ¿no? Dios. Vale, no quedan almas ahí, creo. Pero aquí sí. Bacon landed. Vale, pues lo llenamos así, tío. Creo que es la forma más rápida. Mira cómo se llenan. Vale, 5 zombies. Joder, estamos subiendo las rondas. Que flipas, Calabuz. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Nos falta lo de la esquina de allá, Calabuz. Estas dos. ¿Y ya están? Pues debe. Haz medio pelota y tira un mono de esos. Te junto yo todos estos. ¿Qué te parece la idea? Vale, aquí hay. Bacon landed. Por suerte no tarda mucho en llenarse las almas. No, no, no tarda nada. ¿Has tirado otro? No. Vale, que aquí pues hay otro package. Te van todos los zombies, ¿Por? ¿Tienes sangre de memes? Sí, ahí está. A llenar, se tiene que llenar ya, Vale, kaboom. Pack a punch. Thank you. Dime que está lleno. Te lo he dejado porque no lo necesitaba. Escúchame, ¿cómo sabemos si está lleno? Si no se ve nada. No hay caja ya. Vale, tiras aquí. No, no tiras nada, tío. Hay calavera. Adiós. 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 Hasta luego. ¿Podré matar a algún cuchillo? No puedo. No, jamás. Paca Punch, 15 weapons. Venga, hasta luego. Hasta pieza luego, el escudo. Falta una pieza. Aquí hay otra de esto, Ya lo sé. Cara, plástico. Va a estornudar. Bacon landed. ¿Qué es eso de bacon landed, tío? Bacon, o sea, no entiendo. ¿Bacon? Adiós, que me ha hecho daño. Ah, no, es bacon. Bueno, pues a partir de ahora es bacon. Creo que se ha llenado, sí. Falta... Vale, quedan 24, junta un poco, Cala. Falta esta. Y lo tiramos... ¿Llevas para tirar? Puede. Bueno, pues... Pasa es que igual ha rebotado un poco lejos. Bueno. Sí, sí, llegan. A Magic Door has opened. Vamos a ver qué tenemos. Igual es un TP a la zona del barco, Esponja. Vale. Es un TP, ¿verdad? Sí. Es que digo, a ver, no hay doble tiro, presti, penes, pollas, vinagres. Tenía activar. Adiós. ¿Qué pasa? Bueno, pues se me acaba de caer los cojones al suelo, tío. Vamos, que nos queda 80 kilómetros de mapa, ¿o qué? Más o menos, básicamente. Pero esto me alegra, Pues llega a acabar ahí y te hubiese dicho, porque venga, mierda, a llenar. Mapa. Hombre, pues a mí me molaba, lo que pasa es que, claro, demasiado rápido. Claro. ¡Morid! Oye, Calabuz, que no te lo pregunto hoy. Porque te tocas por las noches. Contéstame, tontorrón, que lo estás deseando. ¿Por qué te tocas por las noches? No. Te has dormido, tío. Mal. Me despertó de golpe. De golpe y porrazo. De golpe y porrazo a la hora de despertarse. O sea, de venir a grabar. Hombre, es la gracia, como, ¿no? Como un mazazo. Venga, o sea, mi cerebro no estaba preparado para despertarse en ese momento. Por cierto, ¿Presti llevas? No. ¿Y por qué no? Pues no la he pillado todavía. And you know where is? You know where is. ¿Pero está cerrada o qué? No. ¿Lul? Vale, este está lleno. A llenar este. Esto tampoco son almas. Llenamos estas dos. Pues venga. Joder, qué bien. Qué risas. Uy, sin doble tiro lo ni me toque, brother. Vale, ahí van. Ahí van, hermano. Doble tiro lo has pillado, ¿no? Sí. Madre mía, cómo se llena eso.
The Krusty Burger. Madre mía, cómo se llena eso. The Krusty Burger. Oye, Calabuz, fuera coñas, le cuesta llenarse la vida, ¿eh? ¿A las de esta sala? Sí. No lo pilles. Crack. Vaya. Pensaba que era sangre de zombie, jurado. ¿Qué le pasa a este zombie? Yo te juro que te voy a asesinar. Te voy a matar, te voy a cortar la vida. Calavero. Vale, bueno. Bueno. Igual te has venido un poco arriba, ¿no? Vale, ¿y esto qué pone? No se puede pagar hasta que no esté lleno, ¿no? Vale. ¿Son Bob Esponja y Patricio cantando? ¿Puede ser la caja? No lo sé. No he tirado, no sé qué tipo, la verdad. Vale, vamos a tirar otro macaco de estos. Trasti el payaso. Ahí. Ni me toquéis, brothers. A tirar. Hostia, que me puede matar, ¿eh? Hay un bacon. Vamos. Ahí está. Los petardos que sueltas son agradables, ¿eh? Munición infinita. ¡Ah, joder! Espera, lo que pone es Bicom. No, ¿es Bicom? Vaya, he perdido una bebida, Calabuz. No es Bicom, ¿no? No, es bacon. Te pone... ¿Qué? ¿Bacon? Yo creo que es como bacon, tío. No, será... Es que no lo sé, no lo sé, Calabuz. Creo que estamos hablando para hablar, ¿verdad? Ahora tiro uno y lo vuelvo a leer. A ver. ¿Bacon? No, bacon. Beacon. Ah, vale, es que, claro, digo, si fuese pecome... Pues se convierte. Digo, creo que tiene sentido. Convertirse. Ya, pero convertirse en lanzamiento tampoco tiene mucho, ¿Bicome es convertir? O llegar a ser. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pensabas que era? En plan, no, da igual. O sea... No, ¿qué pensabas que era? ¿Por curiosidad? No, en plan que... O sea, Bicom... No, no, vale, nada. Muy mal. Mal inglés. Ya está. Me he liado. Sin más. ¿No te aprendiste los verbos, tío? En plan, be was, were, was, become, became, become. Ya. No. Joder. Pues ahí sí. me has dejado full frena a saco. A mí me obligaron a aprenderme... Cala. ¿Por qué no matas aquí? Ya. Te cubro yo izquierda. Dale tú a esos. Si te hace... Oye, madre mía, qué poco avisas tú, brother. Ya, y tú coges el caputo. Del tirón. Ah, y tenemos para volver. Sí. Vale, no estoy en la misma zona. Ahora sí. Hola. Nos queda el otro lado. ¿Qué otro lado? Falta el de aquí abajo. El de arriba. 5 zombies traigo. Bueno, sí, da igual. Oh, gracias. De nada, Calabuz. Aunque hubiera tenido la opción, tampoco la habría pillado. ¿Dónde está el último zombie? Ya, o sea, lo has ¿cómo dicho que te cubra? Lo has dicho tan seguro que voy a entrar al traductor y poner become. Joder, o sea, tal cual. Convertirse y llegar a ser. A ver. Para una cosa que me sé segura. Calabuz. Eso volverse. Es verdad. Volverse, sí, es lo mismo que lo que has dicho. ¿Qué han dejado ahí? Nada. Vale, ¿cubres tú ese ladillo este? Vale. Venga, va. La cherry. ¿Has disparado tú algo? Esas botas tienen nombre. Pero ahora has pillado la máquina. Hombre, podrías apurar un poco, ¿no? Iba a comer, joder. Ese a comer zombies. Iba a coger el dinero. Pues tío, yo de pequeño Calabuz me obligaron a aprenderme la tabla de verbos. Tío, hay verbos como like, que el pasado es liked y el futuro es liked. Hasta luego. ¿Por qué te has ido? ¿Tienes miedo? Me he teletransportado sin querer. Vale, he dejado el último, vaya, yo también. No los mates, Cala. ¿Cuánto cuesta? No lo sé. 34.000. Vale, pues los puedes matar. Entonces están los verbos que el pasado y el presente, el pasado y el futuro eran igual, añadiendo de, y luego están los verbos que no, que cambiaban, como be, was, were, been. Hear, heard. Escuchar, escuchaba y escucharé, supongo. Y me tocó aprenderme toda la maldita mierda, vaya. Es que yo no te voy a engañar, nunca tuve un... Y si está viendo esto que no lo creo... que se aguanten. Nunca tuve un profesor que sintiese que me enseñaba bien inglés. Buah. O sea, pero yo recuerdo, además, y esto sí que lo digo públicamente. Además, este señor, te lo digo, le tengo un cariño especial porque fue un profesor, con el único profesor en toda mi vida que he tenido ganas de ir a clase. Ganas, ¿eh? No decir, bueno, no me importa ir a clase. Que habrá gente que diga, oh, qué perro. No, de verdad, iba a clase con ganas. Pues. Con ganas.
Y se llamaba Rafa y era un profesor de matemáticas y nos ponía música para hacer ejercicios. Era la polla, es que era la polla. Y mira que aprender un idioma no debería ser algo que te dé por el culo. Pues por culpa de los profesores que tenía, a mí me daba por el culo aprender inglés. Es que O también te sea, tiene que porque gustar, ¿eh? me lo explicaban mal y me daba rabia. O sea, me daba rabia tener que aprenderlo. O sea, Yo por recuerdo ese... lo que te digo. O sea, mira que he tenido profesores majos, que te llevas muy bien con ellos, que no te importa dar clase, pero no te apetece ir a clase. O sea, vale, igual soy raro, pero sé que hay mucha gente como yo que no le apetecía ir a clase. Y con este profesor, tío, no es que te apeteciera, es que... Te lo digo, o sea, iba encantadísimo a clase, lo pasabas bien. Huh. O sea, era como un amigo, tío, te lo juro, como un amigo. Como un amigo que te enseña. Y te enseñaba de formas atractivas para un chaval. Era la polla. No, no era pillar libro y estudiar, no. Era pues hacer ejercicios distintos que te diviertan. Luego, yo me acuerdo toda mi vida, tío. ¿Sabes cómo repartía las libretas? Él cogía todas las libretas, todas. Y Sí. miraba los ejercicios. Y para devolver las libretas, te las lanzaba desde su mesa a cada uno. O sea, eran cosas distintas que te mantenían como atento, ¿sabes? Sí. Y bueno, o sea, he visto de todo. Había, todo eran libretitas pequeñas y había una de clase que tenía un libretón enorme. Y eso era el avión. No me acuerdo qué decía. Se vino el avión, no sé qué, lo lanzaba, a veces le metía en la cabeza. Es que era la polla, tío. Es Te lo que pasabas el bien. inglés, que es un idioma que lo puedes aprender, o sea, cierta, hay cosas que hay que estudiarlas sí o sí, ¿vale? Porque es verdad. Pero es una cosa que no tienes por qué aprender a puto golpe y porrazo. O sea, no tienes por qué Tío, el aprender el inglés te lo inglés tienen que a... explicar y que lo Sí, entiendas. O pero es sea... que el inglés no se aprende a golpe de libro en sí. O sea, hay mucha No. gente que lo aprende viendo pelis, series, y hay muchos Yo. profesores que te lo enseñan a puto golpe y porrazo. O sea, sí y ya, así, pum. Pero, Lo tío, mira, la apréndelo. educación, los Apréndelo, pum. profesores de hoy en día se tienen que dar cuenta que los chavales no van a aprender más porque vayas más rápido leyendo el libro, por ejemplo. Con que hagas cualquier cosa. Es que para aprender no hace falta que te la aprendas como tal, simplemente que lo entiendas. Como no sean capaces de hacer que lo entiendas, ese profesor no vale. Ya está. Tío, yo tenía profesores que pillaban libro y a leer, uno tras uno. Y luego decía, ¿alguna duda? Y dices, tío, o sea, ¿para qué te tengo aquí como profesor cuando yo el libro también me lo puedo leer solo, ¿sabes? Sí, para eso que se siente en la mesa y diga, para mañana leeros estas 10 Ya páginas. está, Hasta ya está. Es luego, que en nos vemos clase hacíamos mañana. solamente eso. Luego lo explicaba por encima, sí que es verdad que obviamente entiende mucho más que cualquier persona de las que esté aprendiendo. Pero que para que lo lea, yo también lo sé leer. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, perfectamente. Pues eso, que para ser profesor decente, tío, tenéis que saber cómo... Tío, seguro Que que hay alguien que está también estudiando. hay... Joder, que Joaquín está estudiando magisterio y que sí, que hay ciertas cosas. Que, no te, que es así, o sea, que el profesor te tiene que decir, apréndetelo y punto. O sea, memoriza texto, apréndetelo y punto, porque hay cosas que son así, Y que no te hay guste, otra. Calabuz, tío, que te guste. Pero que un profesor te motive a que lo que te vas a aprender te guste, yo creo que es esencial. O Y luego los sea... típicos profesores que sabes que no disfrutan su trabajo, ¿qué me dices? Es Pues que es un tema tan de esos amplio. he tenido... Yo he tenido varios, he tenido He varios. tenido, pero de esos que en cuanto pueden se van a por el café, que Que sí, vale, que es que tu cuando... trabajo, tío. Y como trabajo, vale, pues ya está. A ver, que Pero cuando... cabrón, que de ti y fuera coñas depende el futuro de mucha peña, tío. Que cuando tienes 12 años, 13, 14, estás encantado de que el profesor no aparezca, te lleve al patio, se vaya a tomar un café. Estás Ya, pero encantado. claro. Pero luego te das cuenta y dices, pero ¿y para qué daba yo esta Sí, pero asignatura? mira, el profesor que yo te digo, ese nunca nos dejaba ir a clase, o sea, al patio, nunca. Y no había ninguna queja, ¿por qué? Porque te lo pasabas bien con él en clase. Disfrutaba, o sea, yo recuerdo a ese profesor que disfrutaba enseñando, tío. ¿Sabes que yo con 10, 11 años sabía dividir por 5 o 6 cifras, tío? Nos enseñó de todo. O más Joder. joven, es que no me acuerdo, pero era súper chico. Y de matemáticas, a día de hoy puedo decir que la velocidad que tengo de sumar, restar, hacer cálculos es por él. Era la polla, tío, era la polla. ¡Gente! ¡Nos despedimos! Esperamos que hayáis aprendido mucho con el profe Calabuz. El profe Y nos vemos en Calabuz. el siguiente. Este tema me ha molado mucho. Adiós, Y a mí, chicos. Chao, Ale. chao.